Soy Super Sonic Azuma y estamos aquí ante un nuevo episodio de Pokémon Verde Hoja, Random Look. Y bueno, en el último episodio estuvimos desafiando al gimnasio de Ciudad Celeste para poder conseguir nuestra segunda medalla en Kanto, cosa que desafiamos a Misty y conseguimos ganarle sin que lo matara ningún Pokémon con suerte. Una vez acabamos con Misty y nos dio la medalla, pues nos dirigimos a Ciudad Carmín para poder llegar a nuestro siguiente gimnasio, puedo decirlo así. Entonces, en la ruta pues nos encontramos con unos cuantos Pokémon que atrapamos, que fueron un Rhydon, si no me equivoco, un Rhydon, que lo llamé Cory, y un Gardevoir que lo llamé Brisa. Entonces, ya después de eso, pues estuvimos entrenando un poco al equipo y, si no me equivoco, no hicimos nada más. Pues bueno, por este episodio pues vamos a dirigirnos ya de una vez a Ciudad Carmín, ¿vale? Al acabar ya el episodio pues dije que iba a levelear el equipo y como habéis visto está un poco entrenado. Dacory de nivel 12-13 que estaba, nivel 19 y Gardevoir de nivel 10 lo subí al nivel 20 para así tener un equipo muy equilibrado. La verdad me está empezando a gustar cómo está empezando a formarse el equipo porque ya está empezando un poco a variar. Ahora mismo el que se repite el tipo es Cory y Oscar, ¿vale? Pero bueno, como Cory tiene el tipo roca, pues como que se le perdona, ¿no? Pues bueno, pues hoy nos vamos a dirigir a Ciudad Carmín para ver si podemos atrapar un nuevo Pokémon. Y a ver si también podemos intentar acceder al gimnasio, ¿no? Pues bueno, hemos curado. Bueno, he curado antes de empezar a grabar, así que hoy estoy a tope y esperamos si al menos que nos salga un Pokémon en condiciones. Necesito un Pokémon decente para poder luchar. Vale, ahora que me acuerdo, deberíamos de dirigirnos al SS Anne, porque ahí es donde nos daban la Emio Corte, ¿sabéis? Entonces ya, al tener la segunda medalla, podemos utilizar corte. Así que vamos a pasar esto rápido. Epa, epa, ahí está. Vamos, aquí velocidad supersónica. Vale, he luchado contra casi todos los entrenadores que hay aquí, ¿vale? Leveleando. Solo me faltan estos dos, que es combate obligatorio. Así que venga, vamos a poner el equipo que va a salir. Vamos a poner al troll. Y a Jale Nicolás, sí. Venga, vamos para abajo. Ah, vale, no es combatido, pero pues venga. Pues mejor para mí, ¿no? Vale, empezamos a luchar con una entrada dominguera Scarlet. Vale, empieza con un Wino. Ok. Aparte, quería comentar una cosa, ¿vale? Aunque sea aquí en el combate, que se me ha olvidado. La Lagio, creo que ya la tengo actualizada, ¿vale? Es que no he podido actualizarla en estos días, aunque me la habéis dicho tanto Oscar, me la ha dicho mucho y eso. Vamos a intentar cambiar. No me jodas. Vale, no sé si lo matará. Lo matará. Vale. Vale, no nos ha matado al troll. Vale, pensaba que el mismo destino no lo iba a matar. Joder. Menos mal que lo hemos dormido. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, el tema de la lagueo. Vale, perdonad por no tenerla actualizada, porque entre que no he tenido tiempo y todo esto, pues como que no he podido, ¿vale? Yo creo que para este episodio la tendré actualizada. Espero. Creo. Bueno, eso es lo que quería decir, ¿vale? No es un tema muy corto como la otra vez. Spinarak, ¿vale? Tipo bicho. Seguimos con Jale Nicolás, ¿vale? Al final pues he decidido quitar a Yasin y a Neku, ¿vale? Porque no voy a dejar de usarlos, eso no significa que no vaya a dejar de usarlos, pero siempre los tendremos ahí, pues si algún día o Jale Nicolás u Oscar nos fallan, que estén los otros preparados, ¿entendí? Vale, vamos con paralizado, empieza a mover. Vale, Kadabra. Vale, vamos a seguir con este. No, sí. Uf. Vale, cambiamos, vale, no lo hemos jugado mucho. Brisa. Vale, ¿qué le podemos hacer? Doble equipo. Para que no lo ataquen. Vale. Venga, Brisa. Vale, Brisa.
¿Te lo cargas, Brisa? Vale. Brisa, la verdad que no ha salido bastante buen Pokémon, ¿eh? Este Gardevoir, vamos. Perfecto. Me da más que uno de mis Pokémon favoritos. No, aparte, me hubiera gustado tener en el equipo, así que es por eso que lo metió. Bueno, pues estamos todos Carmin, ¿no? Esa necesita de luchar de nuevo con gente con la que ya te ha enfrentado, ¿sabes a lo que me refiero? Seguro que la has sentido alguna vez. Yo quería luchar una y otra vez con mis antiguos rivales. Y me dieron esto, toma uno para ti. El busca pelea, guay. Vale, pues tenemos que levelear, viene bien. Sí, sí. Vale. Estamos en Ciudad Carmín. Vamos a mirar un poco el sitio porque me dijo... Creo que fue Cory. Que aquí es donde me daban el ticket para comprarme la bici. En un club creo que era. ¿Eres tú? Yo soy el gurú pescador, me encanta pescar en lo más. ¿Y a ti te gusta pescar? Bueno, sí. Pero a mí nada, me gusta tu estilo. Toma, esto y pescando. ¡Oh, la caña vieja! ¡Guay! Guay. La pesca es una forma de vida, es un arte. En el mar, en los ríos, da igual. Hay que pescar el más grande. Vale. Vale, podemos pescar. Podemos pescar aquí en Ciudad Carmín. Sí. Vamos a pescar aquí a ver qué Pokémon nos sale. Debemos curar antes, ¿no? O ya hemos curado. Hemos curado, vale. A ver si me va la cabeza. Vale, pues mochila. Y la caña. Caña vieja. Venga. A ver si pica. No pica. Seguimos otra vez. Lo malo que tiene la caña vieja es que falla mucho. Vale, pica, pica. Ha picado. Bien. A ver qué Pokémon nos sale. Un Doduo. Un Doduo. No, no lo quiero. Básicamente no lo quiero. Esto... Vale, para aquí, para aquí, para aquí. Este es el club, si no me equivoco. Vale, he dejado escapar un Doduo, pero es que no lo quiero, ¿vale? Con el equipo que tengo un Doduo, pues como que no. Aparte está esperando un Heracross también. Y un Entei y un Nidoqueen, vamos. Vale, me encanta el misil, chilla cuando lo abrazo. Será porque los pachurras, no sé. Yo presido el club de fan de los entrenadores Pokémon. Tengo más de 100 Pokémon. Soy muy exigente en todo lo que se refiere a los Pokémon. Bueno, ¿has venido para saber más cosas de mis Pokémon? Sí, muy bien, pues escucha. Mi preferida es Rapidash. Es gracioso, cariñoso, veloz e increíble, ¿no crees? Es sorprendentemente simpático. Yo lo adoro. Si lo abrazas cuando duerme, es tan cálido y mimoso. Es espectacular, encantador. ¡Hala, mira qué hora es! Hablo demasiado. Gracias por escucharme, toma esto. Y aquí es verdad que no estaba en el mono bici. Vale. Cámbialo por una bicicleta en la tienda de bici de Ciudad Celeste. Es gratis. No te apures por mí. Mi Firo me lleva volando a donde sea. No necesito bicicleta. Espero que te guste pedalear. Pues vamos por ella, ¿no? Sí. Bueno, no. Ah, sí, qué cojones. A ver, tampoco está aquí un paso. Venga, vamos por la bici. Y así la usamos. Porque la bici es que nos va a servir para más adelante, para el camino. Vale, vamos por aquí. Sí, por aquí. Ahí está, ahí, pasando a toda la ciudad, vamos. Ni que fuera aquí a Sony. Venga. Vale. Dame la bici del millón, venga. No te voy a pagar ni un duro, ¿eh? Anda, pero si tiene un bono para bicicleta. Muy bien, toda tuya. Ahí está, me la das gratis. Que sí, que yo prefiero ir andando, ¿eh? Pero bueno. No, no, yo no voy a volver más. A ver qué se le ocurre vender una bici por un millón de pavos, vamos. Eso no lo he dicho yo ni queriendo. Vamos, hola. Y encima esto no corre. ¿Esto qué? Encima no corre esto. Corro más andando, Madre mía. Es que es verdad, voy mejor corriendo, macho. ¡No! Vale, damos la vuelta. ¿Cuántas veces me habré tirado leveleando haciendo esto, Me tira más saltando o dando vueltas por ciudad celeste que entrenando el equipo. Porque siempre me saltaba ese sitio. Venga, vámonos. La bici la quiero solo para eso, ¿no? Porque me va a seguir para más adelante. Vamos para abajo. Vamos, porque lo pa' qué bicicleta cuando tiene el turbo del emulador, vamos. Vale, vámonos. Ah, el SSN no da tiempo perfectamente, así que... Vale, ¿qué más hiciste por aquí? Voy a construir un edificio en este trozo de tierra. Mi Pokémon está pisonando el terreno. Vaya.
Hola. Nos preocupa la contaminación. Dicen que el Grime se convierte en grande, no, en cantidad enorme de residuo tóxico. Bueno. Era por aquí. Aquí nos daban algún Pokémon, intercambiaban, nos daban algo. Me gustaría mandarme cartas con mucha gente. Mándate a mi Pichi a la sala Unión para que intercambie cartas por mí. Bueno, tampoco. Aquí no nos dan nada. Vale, vamos por aquí. Hola. El SSN es un fabuloso y lujoso crucero. Visitamos Carmín una vez al año. Pues va bien, ¿eh? Este es el SSN, disculpe, ¿tiene su ticket? Pues enseñamos el ticket que no debo ir, claro. Ok, adelante. No voy a robar, ¿eh? Pero bueno. Vale, el SSN. Bueno, hola. Los pasajeros se están impacientando. Los que están más aburridos podrían retarte. Vale, tenemos que buscar al líder. Que quiero que era por aquí, aparte aquí hay pavalera. ¡Hay una, una hiperpoción! ¿Qué dice? Guay. Hay que mirar. Un objeto que dice. Una superpoción. ¡Bien! Paso de esto, ¿eh? Vale, aquí no hay nada. Estos son entrenadores, seguramente. ¡Ay! ¡Ay, me tenías trampa, ¿eh? Me había hecho una trampa. Pero venga, anda. Vale, marinero Marshall. Vale, empieza con un Cyndaquil. No, sí, quería hablar. Yo tengo aquí lava, así que como que me da igual. Y un Spheal. Vale, Spheal. Andú, creo que sea la mejor opción. Sí. Aparte, ¿en qué nivel evoluciona macho a macho? Quiero tener ya el macho. Vale. Confusión. Bien hecho, Brisa. Vamos, este Gardevoir no ha salido muy bueno. Vale, quiero aprender paz mental. No me sirve, la verdad. Me prefiero que aprendiera psíquico. Ahora te he robado el objeto. Un éter. Me viene bien, claro. Vale. Hola, un objeto pues para mí. La MT-44, detención. Esta mola. Esta me mola. Aquí. Es la 44 de atención, sí. ¿Me deja? Gracias. Vale. Vale, esto es que hacen las trampas, ¿eh? Vale, vamos por aquí. ¿Tú quieres luchar? Bonjour, soy el camarero de este barco. Encantado de servirte en todo lo que quieras. Tienes cara de ser una persona de fuerte y discreta. Gracias. Vale, imagina que por aquí. ¡Oh! La cocina. Una poción, una super bowl. Bueno. No me quejo. Vale, pero ¿dónde está aquí el camarote? ¡Hola! Ven. Joder. Tú me tienes. Yo es que no me he dado ni cuenta ni que estaba ahí. Venga, venga, un bacon. Venga, tampoco no me hace nada. Y el nivel 22, nuestro troll. Vale. La MT-31 que tiene doble equipo. Bueno. Tampoco es que lo quiera. Estas son las metas que vamos a vender. Vamos. Hola. Soy un agente de la policía. Estoy siguiendo la pista de Team Rocket. No, tampoco a mí no me interesa nada. ¿Cómo cojones tenemos podamos bajar aquí? ¿Por aquí? Ahora miraremos esto. Creo que aquí es donde tenemos que combatir contra Gary. Sí. Hola, Gary. Bonjour, José. ¿Qué pasa? ¿Aquí ganan todos los muertos franceses aquí? Ya se ve yo que te había... No, que te vería por aquí. José, ¿te han invitado? ¿Y qué tal vas con tu Pokédex? Yo tengo 40 Pokémon. Está en todas partes. Adentrarte en la zona de Gilbarto. Vale, pero eso es lo que tiene que haber con un combate. No sé. Ay. Vale, un del Katie. Vale, vamos ahí. No sé. Sí. Y... ¡Ay! Mierda, vale. La hemos cagado. Vamos con Brisa. No me acordaba de que de Katy era de tipo... Vale, no ha dormido. Cuidado, Cori. No. Cori. No tenemos para despertar. Cori. Venga, Cori. Bien, Cori. Bien, campeón.
Vale, Gloom Gloom. Naranja de Nicolás, pues. Vale, perfecto. Guay. Vale, Medicham. Y el único que puede luchar es nuestra Brisa, pero no vamos a poder. Es que no sé cuál sacar. Ah, vale, tenemos picotazo. Confiamos en ti, Oscar. Picotazo. Picotazo, cuidado que tiene confusión. Vale, vale. No, detención. Bien. Joder, cuando me ha hecho confusión, vamos, se me ha puesto el corazón a mil. Vale, ahora viene Kadabra. Vale, damos control. Ético. Venga. Vale, cuidado, creo que no es buena opción. ¿Qué hacemos? Vale. Vale, debería curar. Brisa. Combate reñido, ¿eh? Vale. Confusión. Confusión. Ah, no, la ha desactivado. Vale, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos nada. Y el miedo de la anulación de los cojones. Vale. Joder, Cori. Vale, Cori ahora mismo mejor no. Comemos Brisa si no... Sí. Vale, vale, la anulación se ha ido, perfecto. Joder. Puto Gary. No lo he matado, pero me lo dejo reñido, ¿eh? Esta mierda, coño. Decían que había un maestro del corte a bordo, pero solo está... solo un viejo mareado. Sin embargo, la técnica del corte es muy útil. Debería de haberle. Mira, pierde tío, va a tener más, coño, que me ha hecho sufrir. Madre mía, puto Gary. Hola. ¡Buah! Me siento fatal. Me he mareado. José le dio un masaje al capitán. Uf, gracias. Ya me siento mucho mejor. ¿Quieres ver mi técnica de cortar? Te la mostraría si no estuviera tan mareado. Ya se toma esto. Enséñasela a tu Pokémon y en breve estará cortando. Bien, ahí tenemos el M1. A los cortes se pueden talar árboles pequeños. A lo mejor debía probarlo con los árboles de Flascarmín. Vale, pues no debería de haber mirado. Vale, ¿podemos usar teletransporte? No. Vale, pues Brisa, tú vas ahora mismo la camarada de aquí. Hola. No hay objeto, pues me voy. Nada. Vale, algo aquí. Vale, aquí hay un objeto. Ese, por desgracia, lo tenés que dejarlo, No. Porque yo tengo el equipo muy jodido. Y este igual. Tengo el equipo demasiado jodido. Vale, aquí que hay. Esta es la... ¡Ay, bueno! Puto Painko. Esta es la mierda. Clefairy, tipo normal, ¿no? Pues venga, andú. Haz por culo. Vale, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Vámonos. Vale, vámonos porque aparte que vamos a acabar el episodio ya. Madre mía. Hoy es el episodio del sufrimiento. Lo malo es que cuando lo deje... ¡No! No, madre, ¿por qué mierda he hecho esto? Pichi, 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 pichi. Vete. Vete, perro. Nada, estoy mirando así, objeto. ¡Ay! Vale, aparte, yo creo que ya lo he recorrido todo. Bueno. Pues que hacen a todo. Sí. No hemos mirado ya todo. Bueno, vamos. Vale, vale. Bueno, ya se va a ser el SSN.
No hemos dejado objetos, pero es que tengo el equipo demasiado jodido. Y no puedo curarme fuera de combate, así que... Ay, pero bueno. Aparte, la musiquilla de Lysisende es brutal, ¿eh? El temita. Bueno. Pretendo ya. Ah, vale. Ya hemos acabado. Vale. ¿Qué minutos estamos ya, cuyo? En el minuto 20, 20, 20. Vamos a curar. Se han portado todos como unos campeones bien grandes, vamos. Vale, pues ya con esto podremos acceder al siguiente gimnasio. Voy a levelear un poco, vale. Voy a mirar luego fuera de cámara en qué nivel más o menos tienen los Pokémon el líder. Y subí al menos 21 o 22 al equipo. Sí. Solo hay que levelear unos pocos, así que creo que podría estar bien. Pues bueno, vamos a dejar aquí el episodio de hoy, ¿vale? Un capítulo muy, pero que muy entretenido. No hemos podido atrapar a ese Doduo, pero es que pensar que para un Doduo me podría haber salido otra cosa mejor, ¿no? Ya para el siguiente a ver qué Pokémon nos salga. Ya en el siguiente episodio, pues intentaremos ir a por el líder, por nuestra tercera medalla de Kanto. Y a ver qué nos va a pasar, ¿no? También hemos luchado contra Geri, que la verdad me ha hecho sufrir muy cabrón. Es que... Por poco me matan al troll, ¿eh? Es que el troll trolea hasta el enemigo, ¿eh? No lo matan ni de lejos. Pero Dios. Pues venga, vamos a dejar ya el episodio de verdad, ¿vale? Espero que les guste este vídeo, este episodio. Suscríbete al canal, decir enormemente. Dejar un like, un comentario, lo que queráis. Y nos vemos hasta el próximo episodio de Pokémon Verde Hoja Random Look. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.